¡Saludos a todos, gente! Muy bienvenidos. Hoy un vídeo en el que vamos a darle un repaso a algunas de las sorpresas, novedades y world premieres que nos dejó la noche de los The Game Awards. Ya sabéis, esa ceremonia donde se reparten algunos premios que prácticamente nos dan igual, pero que se presentan muchos jueguitos y cositas interesantes que podremos disfrutar próximamente. Y aunque la noche nos dejó algunas sorpresas interesantes y muy gratas, como la fecha de lanzamiento de Lost Ark, que será este próximo 11 de febrero, en el vídeo vamos a centrarnos un poquito en recopilar esos juegos multijugador y cooperativos y esas sorpresas que nos dieron buena vibra durante este evento. Juegos que no esperábamos o juegos donde pudimos ver por primera vez su gameplay. Así que sin más, empezamos con las sorpresas de los The Game Awards. Y arrancamos con el que para mí y para también bastantes de vosotros que decidisteis acompañarnos en esa noche de los Game Awards, pues fue una de las sorpresas que estábamos viendo en directo en aquel momento. Se trata de Nightingale, un mundo compartido de supervivencia y crafteo creado por veteranos ex desarrolladores de BioWare. A la cabeza del proyecto se encuentra Aaron Flynn, antiguo manager general de BioWare hasta que abandonó la empresa en 2018. Y ahora, gracias a la tecnología de Improbable, especialistas en crear redes y tecnología para crear juegos multijugador, y con el dinerito de Tencent, pues nos presentan este nuevo proyecto, que nos sitúa en este mundo de fantasía, con este toquecito victoriano o como de steampunk, y donde tomamos el papel de unos Real Walkers, donde deberemos sobrevivir a través de una miríada de reinos cada vez más peligrosos, explorar tanto en solitario o uniéndonos a otros supervivientes para obtener valiosos materiales para construir vastos asentamientos y fabricar herramientas y armamento vitales para nuestra supervivencia en estos mundos. Parece que podremos explorar y atravesar portales a diferentes reinos cada vez más difíciles, y como pudimos ver un poquito en el vídeo, pues la construcción y el crafteo van a tener pues también su papel muy importante. En resumen, un survival de mundo abierto con muchos componentes de PvE y que es probable que atraiga a los fans de este género como a mí mismo. Quieren lanzarlo durante este próximo año, este próximo 2022, y esperan pronto darnos información sobre las primeras pruebas o betas. Otro proyecto interesante que se dio a conocer durante esa noche de los Game Awards fue el de Ark Raiders. Este es un shooter cooperativo AAA y planeado para lanzarse durante 2022 como juego free to play. Está desarrollado por Embark Studios, un estudio sueco fundado por muchos veteranos de la industria, entre ellos un antiguo vicepresidente de Electronic Arts. Un estudio fundado hace 3 años y que recientemente Nexon compró una participación mayoritaria en este estudio. Ark Raiders es un shooter cooperativo en tercera persona de PvE, donde los jugadores deberán hacer equipo para resistir el ataque de los Ark, unos temibles enemigos mecánicos que descienden desde la órbita del planeta. El vídeo está planeado lanzarse el año que viene como free to play en Steam, en la Epic Store, para PC, para consolas, y dicen que el trabajo en equipo pues será primordial para enfrentarse a la amenaza que suponen estas máquinas. Y por el momento pues pocos más detalles tenemos. A mí se me da un aire a shooters como Destiny o juegos así como Generation Z, por aquello de ir contra máquinas y terrores mecanizados de origen desconocido. ¿Y qué queréis que os diga? Igual Nexon no es santo de vuestra devoción, pero para mí tiene las 3 palabras mágicas que van a hacer que lo vaya a jugar sí o sí 100%, que son cooperativo, PvE, free to play. Eso en mi idioma es lo pruebo seguro. Y otra sorpresa que nos dejó la noche fue el tráiler gameplay más o menos de Suicide Squad Kill the Justice League. Este juego cooperativo del Escuadrón Suicida que aquí finalmente se deja más o menos ver en cierto gameplay. O al menos nos deja ver un poquito más de cerca qué podemos esperar de este juego. Y por lo que parece en el tráiler, lo que podemos esperar es una ciudad bastante grande, bastante abierta, con mucha libertad a los personajes para escalar edificios, volar, saltar y crear todo tipo de combates, situaciones y explosiones, todo muy loco y muy impactante. Como no podía ser menos pues de este grupo de personajes que son el Escuadrón Suicida, que debe de enfrentarse a una invasión alienígena y además a unos de los mayores superhéroes del universo de DC. El equipo al frente de este proyecto son los de Rocksteady Studios, creadores de la aclamadísima saga de Batman. Así que nuestra ilusión sería encontrarnos un juego cooperativo a la altura de esas expectativas. Por el momento no tiene fecha de lanzamiento y está previsto salir en 2022 para PC y consolas. Y otro juego interesante que nos dejó la noche fue Evil West, un shooter en tercera persona que puede jugarse en modo solitario o en modo cooperativo con otro jugador.
y donde libraremos un combate visceral y explosivo contra monstruosidades sedientas de sangre. Ambientado en el lejano oeste, tendremos que erradicar las hordas vampíricas ayudados de nuestro guantalete de rayos. En fin, una propuesta que no pasa de moda, la de erradicar cientos y miles de monstruosidades salidas del infierno de mil y una maneras posibles. Esta vez con este puntito así del lejano oeste, y además que puede ser disfrutada y jugada con un cooperativo de hasta dos jugadores. Parece que podremos evolucionar nuestro personaje con mejoras, herramientas y armas mejorables, y explorar y luchar a través de una campaña con una intensa historia narrativa. Supongo que tendremos más detalles pronto, porque el juego está destinado a lanzarse también durante este próximo 2022. Y otro invitado no esperado de la noche fue Rumbleverse, que se trata de un Battle Royale a melee para 40 jugadores, o como ellos lo llaman, un Brawler Royale. El juego será free to play. Durante este fin de semana, ciertos invitados han podido probarlo y streamearlo, y el juego tiene previsto comenzar su acceso anticipado el próximo 8 de febrero. Quieren lanzarlo para PC y consolas con soporte crossplay. Y lo primero que se nos viene a la cabeza cuando vemos el juego, tanto en su apariencia, estética, movimientos, interfaz, pues todo nos recuerda ciertamente a una versión melee de Fortnite. Y supongo que las coincidencias tampoco son accidentales, porque aunque el estudio que lo desarrolla es Iron Galaxy, el juego está publicado por Epic Games. Un juego que sin duda, por lo que hemos visto por el momento, parece simpático y entretenido, al menos para echar unas cuantas partidas. Lo malo de estos juegos es si conseguirán aguantar el tirón a largo plazo, ya que la competencia pues suele ser elevada, y no sé si hay tanto jugador para tanto Battle Royale. Aunque bueno, creo que el primer paso ya lo tienen dado, siendo un juego free to play. Y el siguiente ya lo conocíamos, aunque más sorpresa fue conocer su fecha de lanzamiento, que será el próximo 3 de marzo del 2022. Se trata de Babylon's Fall, un RPG de acción cooperativo para hasta 3 jugadores, donde en solitario o en cooperativo nos podremos enfrentar a una torre de Babel llena de pisos y de enemigos. Una propuesta de juego cooperativo así a lo Left 4 Dead o Vermintide, donde en solitario o en grupo nos deberemos enfrentar a diferentes pisos, diferentes mazmorras llenas de enemigos, con diferentes tipos de armas, cada una con sus propias habilidades y técnicas, y donde cada personaje podrá llevar hasta 4 armas al mismo tiempo. Un juego publicado por Square Enix y desarrollado por Platinum Games, mítico desarrollador de sagas como Bayonetta o Nier Automata. Aunque por el momento las opiniones de la gente que lo ha probado no han sido del todo positivas. Veremos si en los 2 meses y pico que quedan pues consiguen darle un poco la vuelta, mejorar el juego y lanzar un producto digno de la trayectoria de Platinum Games. Y durante la noche tuvimos también muchas otras presentaciones de nivel, de juegos que seguramente serán muy esperados, ya sea por las franquicias a las que pertenecen o por los estudios que los están desarrollando. Pero que si bien los trailers de presentación estaban muy bien, nos dejaron un tanto indiferentes por tratarse de trailers cinemáticos que poco o nada nos dejaban intuir cómo iba a ser el juego al que estaban representando. Ejemplo de esto pues lo tenemos con el tráiler de Star Wars Eclipse, una espectacular cinemática ambientada en el universo de Star Wars, en los tiempos de la Alta República, y de un juego desarrollado por Quantic Dreams, un estudio veterano desarrollador de múltiples aventuras, la más reciente Detroit Become Human, pero que pues poco o nada nos dejaba ver o intuir cómo podía ser este juego. Y parece que de momento además está en unas etapas de desarrollo bastante tempranas, así que pasará tiempo hasta que lo veamos pues un gameplay. En este estilo pues tenemos también el tráiler de La Matanza de Texas, un juego multijugador que pues podemos intuir que se trata de una especie de DVD de Dead by Daylight, pero que nuevamente pues por el tráiler poco o nada podemos saber o ver de este juego. Y también con el tráiler de The Expanse, basado en la serie de ciencia ficción del mismo nombre y desarrollado por Telltale Games, especialistas en aventuras gráficas basadas en otras series, películas y juegos, que al ser un juego de Telltale pues nos podemos hacer cierta idea de cómo puede ser, pero vamos, nuevamente por el tráiler pues poca idea. También vimos el de Dune en La Guerra por la Especia, un juego de estrategia en tiempo real con toques de 4X, que por un momento por el tráiler pensamos que podía ser el juego de supervivencia de Funcom en el universo de Dune, pero finalmente resultó ser este nuevo título de estrategia. Y también pudimos ver un tráiler de Alan Wake 2, una segunda parte que se ha hecho ciertamente esperar bastante, pero que llegará en 2023. Y por el tráiler pues nuevamente poca idea de cómo puede ser el juego, aunque bueno, pues Alan Wake nos puede venir a la mente ciertas ideas de cómo puede ser esta segunda parte. Y uno de los más enigmáticos y que menos nos dejó ver o imaginar cómo puede ser el título al que se refiere fue el del juego de Wonder Woman, con una cinemática donde apenas podemos ver a Wonder Woman y punto pelota.
Así que lo dicho, juegos pues muy esperados, que pueden llegar a crear mucho hype, como el de Star Wars, Wonder Woman, pero que poco o nada nos dejan intuir o ver sobre lo que es el juego en sí. Y nada, esto creo que fue un poquito el resumen de la noche de los Game Awards, al menos en el aspecto cooperativo y multijugador de las cosas, aunque durante la noche pudimos ver otras cosas chulas, como el tráiler gameplay, decían, de Hellblade 2, y un montón de juegos indie que tenían un aspecto pues muy chulo. Creo que al final fueron un total de 40, 50 trailers y pues bueno, un montón de juegos, lanzamientos y cositas muy interesantes. Aquí he intentado traeros un poquito el resumen de los que a mí más me han interesado. Sin más, chavales, espero que como siempre os haya gustado y entretenido y hayáis encontrado aquí alguna cosita de interés a la que seguirle la pista. Si fue así, pues por favor dale like, compartiros, suscribiros al canal, que siempre ayudáis a que este proyecto siga creciendo. Y nada, por mí, cuento con todos vosotros para mis siguientes vídeos. Cuidaros muchísimo, chavales, un saludazo tremendo y nos vemos.